modelo conceptual llevado a producción. Esa es la primera impresión que nos produce este llamativo y original Range Rover Evoque. Aprovechando la moda de los todocamino, la firma británica ha creado un SUV de tamaño medio cargado de exclusividad y de un diseño que no deja indiferente. En cambio de rasante, probamos para ustedes el Range Rover Evoque Coupé, con motor diésel de 190 caballos, tracción integral permanente y cambio automático de 6 velocidades. El frontal es deportivo, original y llamativo. Un toque vanguardista con aires deportivos que le proyectan una imagen moderna y diferente a lo que suele verse en nuestras calles, mientras que la zaga parece sacada directamente de un estudio de diseño y no de un coche de calle. A eso tenemos que sumarle el diseño coupé, algo atípico en un todocamino y que acentúa la deportividad y exclusividad del Evoque. En su interior, los materiales y ajustes de calidad son los protagonistas. La unidad que probamos para ustedes combina de manera sublime la tapicería de cuero gris con los trazos verdes del color exterior del coche. La postura de conducción es elevada, muy cómoda a la hora de ponernos al volante. Además, prácticamente todos los mandos están cerca del conductor y la instrumentación con pantalla color nos ofrece información completa sobre el coche y detalles del ordenador de a bordo. La otra pantalla color presente en el Evoque es la que preside la consola central, en este caso táctil, y controla todas las funciones multimedia, navegador y hasta la posibilidad de cambiar el color de la iluminación ambiente. Las dos plazas traseras son cómodas, pero el acceso es mejorable, en parte gracias a unos asientos eléctricos algo lentos a la hora de desplazarse. Eso sí, para los que busquen una mayor versatilidad está disponible el Evoque de 5 puertas. El motor elegido para mover a este peculiar todocamino es un 2,2 litros de 190 caballos. También hay disponible una versión de 150. Podemos asociar la tracción integral al motor o decantarnos solo por la tracción delantera. Se trata de un propulsor potente y muy prestacional, aunque para los que no busquen tanta deportividad puede ser suficiente el motor de 150 caballos. En el caso de optar por la tracción total es recomendable darle uso, puesto que equipa un sistema de tracción de los mejores que han pasado por nuestras manos en cuanto a vehículos todocamino, incluyendo el Terrain Response, que incluye 4 programas específicos para diferentes tipos de terreno, haciendo que el Evoque sobrepase cualquier imprevisto. La tracción total es permanente, siempre circulamos con las 4 ruedas motrices y eso repercute directamente en el consumo. Por eso es un extra que hay que razonarlo muy bien por coste y consumos. Por último, el esquema de suspensiones tiene una firmeza característica, haciendo del Evoque un vehículo ágil y que no le teme a la carretera, donde se muestra muy eficaz. Si lo quieren en su garaje, está disponible desde 33.000 euros, pero incluye una larga lista de elementos opcionales. Como muestra, está la unidad que ven en sus pantallas y que alcanza los 63.000 euros y que en cambio de rasante no hemos dudado en probar para ustedes.